As an entrepreneur, your most important power is flexibility. And that is a weapon that those big companies do not have, and that is the reason why you exist. And that is a ballet dance you learn to make. My name is Ceci Esquerro, and I'm CEO of Leco. My name is Gustavo Álvarez, and I am the CEO of Leco. Pues desde hace casi 4 años estamos haciendo a través del Leco más fácil el proceso para comprar lentes. No emprendas porque crees que todo va a ser más fácil, sino todo va a ser más difícil. Es un reto y es muy disfrutable, pero hay que saber que uno se va a enfrentar a no tener jefes. Y no tener jefes es de las cosas más complejas que hay, porque no necesita el apoyo y tienes que ir descubriéndolo y tomando decisiones por ti mismo. El primer año de Leco fue totalmente exploración. Lo trabajé casi todo yo sola. La idea del Leco en sus inicios era simplemente hacerle sencilla la compra de lentes de contacto a los usuarios. Y a través de esa necesidad y esa problemática empezamos a darnos cuenta que pues, era como un iceberg. Y la compra de los lentes decantaba en una problemática mucho más grande, que era cómo pues, las personas cuidamos de nuestra vista. Rascamos un poquito y los orígenes de la optometría son móviles. Entonces dijimos, pues montemos a optometristas en Uber y movámoslos alrededor de la ciudad. Y así es como emprendedor te vas encontrando pues, obstáculos que puedes o evadir o resolver. Cualquier persona que tiene ojos y puede ver puede ser usuario potencial de lentes. No es un producto exclusivo para un nicho muy específico, es cualquier persona, ¿no? Y entonces eso para nosotros también representó una gran oportunidad para crear algo. Creo que también tiene que ver con el hecho de estar haciendo algo que sé que importa. No solamente estamos ayudando a las personas a ver bien, sino que estamos ayudándolas a encontrarse a sí mismos. He emprendido en 3 ocasiones, este es justo esa tercera. Nunca va a ser perfecto. No tengas miedo de compartir tus ideas con los demás, pues vas a poder fortalecer tu concepto. No necesitas pues, todo el dinero del mundo para salir a hacer un proyecto. Necesitas simplemente tener las ganas y saber ejecutarlo. Forma como esos aprendizajes duros, pero muy necesarios. Siempre es pues, más enriquecedor poder empezar a perseguir una visión y aprender con ella. Para mí es acerca de las personas que he conocido en esta aventura.